Rolando, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Oye, vamos a empezar antes que tú hagas la reseña histórica. No es lo mismo que lo diga yo a que lo digas tú. ¿Cómo explicarías tú que sea Bibi Netanyahu y no el presidente el que está ahí dando la cara y dando las declaraciones? Es que es un sistema de gobierno diferente. Que en ese quiere decir asamblea. O sea, es como es el parlamento israelí, la asamblea israelí. Gracias. La función del presidente es, tiene muchas funciones, tiene funciones, algunas funciones diplomáticas, pero fundamentalmente una de las funciones principales del presidente es mediar cuando hay situaciones que necesitan resolución en el Parlamento. Lidiar con los diferentes partidos y con los diferentes cargos. Y como tú dices, no, la función fundamental corresponde al primer ministro, que en este caso es Benjamín Netanyahu. Pero bueno, ese es el sistema de gobierno. Entonces, como yo decía, el presidente tiene un encargo simbólico, aunque a veces tiene que meter las manos en el pastel, pero el día a día lo lleva el primer ministro y por eso en estos casos es mejor que hable el que está en la jugada, porque se corre el riesgo de disgregar el discurso y la gente lo que está esperando es que hable el primer ministro que está. Ok, hazme esta breve reseña que tú querías hacer sobre este dilema israelí-palestino, para poner sobre todo a los que están dentro de Cuba en un contexto histórico, por favor. Bueno, voy a dar unos saltos a trancos porque si no tomaría la noche entera hablar de esto. En esencia, los judíos que estuvieron 800 años esclavos en Egipto, en un momento determinado salen de Egipto, Dios los guía fuera de Egipto a través de Moisés, se están 40 años en el desierto para poder dejar de ser esclavos en la mente. Eso, no, o sea, la idea era que no llegaran a la tierra prometida con mentalidad de esclavo, que llegaran a la tierra prometida con mentalidad de hombres libres. En esos 40 años murieron y nacieron mucha gente, pero los que llegaron fundamentalmente ya no habían sido esclavos. Acuérdate que la cantidad de años que la gente vivía ha ido aumentando en la medida que la ciencia ha avanzado. Pero bueno, se fundan los reinos de Judea e Israel, el rey David, Salomón, todas esas cosas. Y empiezan a ser invadidos sucesivamente por diferentes imperios. Sucede la destrucción del primer templo por los babilonios, que después ayudaron a construirlo, porque la actitud que tuvieron los judíos que vivieron en el exilio en Babilonia fue tan buena y tan beneficiosa para el reino, que cuando en un momento determinado les permitieron regresar ¿cómo se llama esto? Y pudieron reconstruir el templo y un estado y demás. Y así siguieron siendo invadidos muchas veces. Pero para hablar de lo más contemporáneo, en un momento determinado el Imperio Romano se impone. Bueno, ¿qué pasó? Se cayó, se fue la luz en casa de Béjar. Cosa más grande, caballero. Ok, vamos a ver. ¿Qué pasó? Se fue la luz.
No, yo no sé, de buena primera esa cosa hizo así, yo. Dale, 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 sigue, sigue, sigue. El Imperio Otomano, decía. Ok, el Imperio Otomano gobierna en toda esa zona y en ese momento toda esa área de Israel, el Imperio le llamó Siria Meridional. Y así se llamó Siria Meridional. A pesar de que los romanos, que habían estado mucho antes, los romanos son de hace 2000 años, más de 2000 años, de la época de Jesús. Pero, y los romanos son los que se encuentran con la resistencia del pueblo judío, que a diferencia de los demás pueblos, se negaban a renunciar a sus creencias y a sus tradiciones y a la enseñanza de la Torá. Tengo un gato aquí que está muy preocupado, parece. No deja de No, no, hablar. está viviendo la vida loca. Ese ruidito parece de sexo. No, 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 si el pobre está drásticamente modificado. Regálaselo jamás para que no jodamos. Sí, aquí está, aquí está. Entonces, los romanos, que tienen una resistencia muy grande por parte de los judíos, hasta el punto que después son los que destruyen el segundo templo en el año 70 de nuestra era. Pero como los judíos estaban tan atados a esa tierra y a sus tradiciones, entre las cosas que hacen los romanos para desjudeizar lo que se llamaba Judea, lo rebautizan con el nombre de Palestina. De cierta manera, imitando el nombre de los filisteos, que no tenían nada que ver con esto, porque los filisteos casualmente vivían más o menos en el área que hoy es Gaza. Y rebautizan todo ese lugar como Palestina, que luego de la ocupación inglesa, tras la derrota del Imperio Otomano, después que limitan la frontera del Líbano, que existía como entidad, y de Siria, que existía como entidad, cuando inventan todos los demás paisitos, Irak, Libia, todos esos países y todas esas fronteras que las delimitan los franceses y los ingleses. El mapa de Palestina, si lo ves, en aquel momento era como lo que es Israel, como la punta al extremo del Mediterráneo, pero todo un terreno que incluía todo lo que es Israel y todo lo que es Jordania. Desde el año 17, con el señor Balfour de Inglaterra, se empezó a hablar de la creación de un hogar nacional judío, porque nunca dejó de haber una presencia judía importante, porque todo el mundo nunca se va. La mayoría de los que se fueron como esclavos de los romanos, y el testimonio está en el Arco de Trevi. Lo pueden ver ahí. En Roma tú lo debes haber visto mil veces. Esa escena horripilante son los esclavos judíos. Y le dejaron el nombre ese de Palestina. Cuando lo toman los otomanos, desaparece el nombre de Palestina y se empieza a llamar la Siria Meridional. Y así se llama hasta que lo toman los ingleses, hasta que los ingleses derrotan al Imperio Otomano, a los turcos. Entonces todo lo demás tenía nombre. Y a los ingleses no se les ocurrió otra cosa más simpática que renombrarlo con el nombre que le habían dado los romanos. Lo que quiero decir con esto, que nunca hubo el reino de Palestina, ni el califato de Palestina,
ni el país de Palestina, ni nada se llamó Palestina, nada más que por el capricho de los romanos, originalmente, y el capricho de los ingleses después. El nombre judío viene de Judea. Alguien nos preguntó por ahí. Sí, adelante. ¿Ok? Entonces, cuando los ingleses toman, en el año 17, 18, pues bueno, déjame ir un poquito atrás. Casi todo el mundo, bueno, mucha gente conoce el nombre de Emilio Zola. Emilio Zola fue un escritor francés muy importante, que cuando ocurre el hecho de la falsa acusación por espionaje que le hacen al capitán Dreyfus. El caso Dreyfus, sí. El caso Dreyfus. El capitán Dreyfus era un miembro de una vieja familia judía francesa que llevaban generaciones y generaciones viviendo en Francia, hasta el punto, cosa muy poco común al resto de Europa, y gracias a Napoleón sucede en Francia, el capitán Dreyfus puede ser capitán, pero siempre bajo la mirada vigilante de los antisemitas del entorno. Entonces un canalla comete un delito y le echa la culpa al capitán Dreyfus, que era absolutamente inocente. Eso se da un escándalo que conmueve tanto a Zola, que escribe Yo acuso. Yo acuso. Y entonces, dentro de ese mismo ambiente, Teodoro Herzl llega a la conclusión de que la única manera que un judío podría ser un ciudadano de primera clase nuevamente era si tenía su propio país. Y eso es lo que le da el nacimiento al movimiento sionista. El sionismo, esa palabra tan vituperada o vapuleada que asquerosamente la han comparado con el nazismo algunos canallas, el significado del sionismo no es nada más que el regreso a la tierra de Sion de los hijos de Israel. Ese es el sionismo. Y ese movimiento comienza, bueno, no comienza porque ya había habido miles de judíos que ante los horrores de los pogroms y del antisemitismo europeo que le impedía ejercer profesiones, ser dueños de tierra y toda una serie de cosas, deciden irse a la tierra de Israel, que en aquel momento todavía, antes de que llegaran los ingleses, era la Siria meridional. Y empiezan a regresar. Y empiezan a establecer ciertas bases. Entiéndase que esto, Mark Twain, en 1800 y tanto, no me acuerdo ahora, hizo un recorrido que sus comentarios se hicieron famosos porque describió lo que era en aquel momento ese lugar, que era una tierra prácticamente abandonada donde se caminaban leguas y leguas y leguas y no se encontraba presencia humana. Y los judíos empezaron a ir antes de la creación del movimiento sionista, que tiene su congreso en 1899, y ahí sí se destapa un creciente movimiento de regreso a la tierra de Israel, a juntarse con los judíos que ya estaban en la tierra de Israel, y por supuesto que había una población árabe, porque había estado ahí el Imperio Otomano, que había controlado y dominado todo ese universo: Egipto, Irán, Irak, Libia, Siria, Túnez,
En fin, los otomanos controlaron todo eso. O sea, y por supuesto, la gente con con muchas dificultades a través del desierto, tratando de llegar a Damasco o a Jerusalén, pero en aquel momento más Damasco, que era un centro más de comercio, y se quedaron alguna gente viviendo en este lugar que se llamaba la Siria Meridional, con una pequeñísima población. Así pasa el tiempo, llega el año 17, ganan los ingleses la Primera Guerra Mundial, derrotan al Imperio Otomano, rebautizan eso como Palestina y comienza esta historia. Pasa el tiempo, los judíos siguen luchando por el derecho de tener un país donde ser ciudadanos de primera clase. En el 17 se produce la declaración Balfour, que insta a la sociedad occidental a concederle a los judíos el derecho a regresar a su tierra. Mira qué cosa más simpática. Mira qué cosa más simpática. Entiéndase que los judíos son considerados segunda clase en toda esa sociedad, ¿eh? Entonces, como una cosa muy... deciden que los judíos tenían el derecho a tener un hogar nacional. Y eso impulsa aún más la emigración de judíos hacia la tierra de Israel. Déjame hacerte una pregunta que siempre me ha perseguido. Aparte de la solidaridad de algunos, no toda la gente es mala, y todo, pero esto de mandar a los judíos para Israel como país, por parte de algunos, ¿no fue una manera de salir de los judíos que vivían en Europa? Bueno, no dudo que muchísimas, vaya, yo no dudo que en una cantidad grande de personas pudieran tener ese sentimiento. Pero los que escriben, el Balfour y la gente que apoya el movimiento sionista, yo creo que lo hicieron de buena fe. Okay. Era gente culta, era gente que sabía. Estamos hablando ya del año 17, ya la participación judía en toda una serie de cosas era importante Okay. en Europa y en los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, ese movimiento continúa. Empiezan a emigrar los judíos a Israel y empiezan a comprar las tierras de los árabes que vivían ahí. Un detalle, hasta el año 1964 en Israel había judíos y árabes, no había palestinos. Los árabes rechazaban el nombre palestino. El ejemplo, y por muchísimas razones, en la Segunda Guerra Mundial, para que ahí donde se intensifica un poco esto, o donde se explica más esto, en la Segunda Guerra Mundial, la brigada de judíos que peleaba junto al ejército inglés era la brigada palestina. Esta única y exclusivamente por judíos. La bandera de esa brigada, la puedes buscar por ahí, era un trapo con una parte azul, una parte blanca y una estrella de David en el medio. Esa era la bandera de la Brigada Palestina del ejército inglés en la Segunda Guerra Mundial. Todavía los árabes no aceptaban el nombre de Palestina. Entonces, durante todo este siglo XX, digamos,
año 17, los judíos crean toda una infraestructura que bajo la mirada atenta de los ingleses, que eran los que mandaban, no podían negar que se identificaban culturalmente con los judíos que con los árabes, entre otras cosas, porque durante la Segunda Guerra Mundial, que viene después, los árabes a quienes apoyaron fue a los alemanes. Hay fotografías del Mufti de Jerusalén sentado con Hitler. Y pelearon junto con él en el desierto, con Rommel. O sea, la relación entre los árabes y los europeos en la Segunda Guerra Mundial se define en el apoyo a Hitler. Durante todo ese tiempo los judíos crearon sistema de correo, orquesta sinfónica, todo esto con el nombre de Palestina, periódicos, revistas, el Instituto de Investigaciones Científicas, uno de los institutos de investigaciones científicas más importantes del mundo, Instituto Weizmann, fue fundado en Rejevo en 1934. ¿Ok? Yo tuve el honor de estar ahí. Todavía tengo una corbata con el logo que me regalaron. Entonces, y bueno, y los palestinos, ¿qué es? Los palestinos no aparecen con ese nombre como palestino hasta 1964, cuando Gamal Abdel Nasser, asesorado y financiado por los rusos, crean el Movimiento para la Liberación de Palestina en Cairo y ponen a presidirlo a Yasser Arafat, quien había nacido en el año 39 en el Cairo. ¿Ok? Porque esa es una característica de los árabes en Israel, porque yo me niego a llamarle palestino porque eso nunca existió, que son, y han habido estudios y han habido encuestas. Tú le preguntas, la primera o la segunda generación, o vinieron de Egipto, o vinieron de Irak, o vinieron de Libia, o vinieron del Líbano, o vinieron de Siria. ¿Por qué razón? Porque cuando se produce esta inmigración jodida, que era muy jodida, y empiezan a comprar terreno y a secar los pantanos y a sembrar y a hacer camino, inmediatamente eso produce una cantidad de fuentes de trabajo que no era común en esa área. Tú sabes, lo que siembran ellos es bien poco. Lo que pastorean ellos son realmente, o pastoreaban, eran cabras y camellos. El ganado vacuno no es una cosa que sobra en el desierto. Las vacas se mueren. El calor las mata. Entonces, fundamentalmente, había una población nómada, los beduinos, que aún viven en Israel. Yo he estado en sus tiendas. Y también los beduinos, la familia de Hashemita, era primos hermanos de la familia de Saud. Y en el año 23, para evitar los conflictos internos entre los primos sauditas, le dan y crean el reino de Jordania para la familia hashemita de beduinos, primo del rey Saud. Hasta el punto que los beduinos estos son la nobleza jordana, siguen gobernando en un país donde más del 70% de la población proviene de la margen occidental
del Jordán, quote unquote, palestino, que no se les da la ciudadanía. No se les da la ciudadanía. Incluso se han dado casos de algunos que le dieron la ciudadanía y se la quitaron. Ahora, para que tengan una idea cuán cordiales son las relaciones entre estos árabes palestinos que viven en Jordania sin ciudadanía, ¿tú te acuerdas del secuestro de los deportistas en la Olimpiada? La Olimpiada de Múnich. Okay. La organización que llevó a cabo ese horror era Septiembre Negro. Septiembre Negro. Los mismos que ejecutaron el secuestro del avión en Entebbe. Okay. Ese movimiento Septiembre Negro no tiene que ver con el PLO, no tiene que ver con la Organización de la Liberación de Palestina. ¿Por qué razón? Porque el septiembre, el 30 de septiembre, creo que fue la fecha, no estoy seguro, hubo los árabes palestinos intentaron derrocar la monarquía jordana. Y el abuelo de este, que es rey hoy, no lo tomó de la mejor manera y en un abrir y cerrar de ojos asesinó 32.000 de ellos. Y por eso crearon el movimiento Septiembre Negro. De ahí viene el nombre. Perdón. Entonces, más o menos esto explica la convivencia entre ingleses, árabes y judíos en el siglo XX. Pero vamos a hacer un alto en la refundación del Estado de Israel que se produce en el año 1948. En noviembre del 47 se logra una resolución por las recién creadas Naciones Unidas de reafirmar la teoría de Balfour del año 20, mejor dicho, y reconocer la necesidad ante el horror del Holocausto de que los judíos necesitaban tener un lugar donde no fueran perseguidos, donde no fueran masacrados, donde no fueran asesinados, porque durante toda esta historia, producto del antisemitismo enseñado desde los púlpitos, ¿okay?, en Europa pasaban estas cosas que pasaron desde el sábado, que llegaba una turba a los pueblecitos, en las aldeas donde los obligaban a vivir y porque no les permitían vivir en la ciudad. Ucrania está lleno de pueblecitos de eso. Lituania está lleno de pueblecitos de eso. Rusia y Polonia están llenos de pueblecitos de eso. La familia de mi mujer, una parte, no, las dos partes vienen de dos pueblecitos de eso. Uno de un pueblecito en Lituania y otro pueblecito en Polonia. Bueno, pues los polacos o los lituanos alegremente se emborrachaban y llegaban y violaban y mataban y robaban y hacían lo que les diera la gana. Eso impulsó la inmigración judía hacia Israel tan pronto hubo las posibilidades, entre otras de transporte. Porque tú te comprenderás que ese mulo desde Rusia hasta Jerusalén es un viaje largo y tormentoso. Pero con el desarrollo y el transporte, esa inmigración sigue. Bueno, en el año 48, cuando se pretende refundar el Estado, las Naciones Unidas declaran y dividen lo que ya se había dividido antes. Acuérdate que ya a lo que era Palestina, que se suponía que fuera el hogar nacional judío, toda Palestina, ya los ingleses en el año 23 le quitan todo lo que es Jordania, que es más grande que Israel, por mucho. Y entonces, de las áreas que estaban
al oeste del Jordán hasta el Mediterráneo, dividen eso y a los judíos le dan el supuestamente el 47% del terreno, pero de ese 47%, más del 70% era terreno absolutamente árido, el desierto del Negev, cerca de Gaza, y a los palestinos le daban todo lo demás, a los árabes le daban todo lo demás, porque los árabes habían tenido mucho menos problemas con los ingleses que los judíos, porque los árabes no estaban por la independencia, ni estaban por eso, estaban porque, por lo que le dieran, ¿entiendes? Los judíos estaban creando un país y un futuro, y por lo tanto chocaban con las autoridades inglesas constantemente, que no se querían ir de ahí de ninguna manera. ¿Ok? Ya después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese momento, Gaza estaba bajo la soberanía egipcia. Y la parte occidental del Jordán, bueno, Gaza estaba bajo la soberanía egipcia, pero la parte de la margen occidental del Jordán, lo que le llaman el West Bank, se suponía que ahí se creara un Estado palestino al lado de un Estado judío. Esa es la primera negación de los árabes. Los árabes se niegan rotundamente a aceptar la existencia de un Estado judío en esa tierra por una razón fundamental religiosa. En el Corán dice que la tierra que ha sido del Islam tiene que regresar al Islam. Por la misma razón que un musulmán, si se convierte en cristianismo o al judaísmo, está firmando su pena de muerte. Porque no se puede dejar de ser musulmán una vez que tú has sido musulmán. Con la tierra sucede exactamente lo mismo. Y ahí empiezan los conflictos y las... los conflictos, no, peor aún. ¿Qué sucede? Los países árabes circundantes deciden que no, que ahí no puede haber un Estado judío. Incitan a la población árabe de Judea y Samaria y de Israel a resistir y a asesinar a sus vecinos, a los cuales venían asesinando. En el año 29, una masacre en Hebrón, que murieron decenas de personas, porque unos locos de estos se le ocurrió entrar y matar. Pero desde antes de la refundación del Estado, ya los judíos habían ido organizando una fuerza armada y unos servicios de inteligencia para protegerse de los ataques de sus vecinos. En los kibutzim, que es una organización agrícola de carácter socialista que se fundan en Israel, donde todos trabajan y todo se supone que es de todo y nadie es dueño de nada, un sistema bastante malo, pero en aquel momento funcionó en mucho sentido. Entonces, todos estos ejércitos invaden Israel. En Israel en ese momento había una población de alrededor de 600.000 judíos y unos quizás 700, 750.000 árabes, o un poquito más quizás. Los ejércitos árabes circundantes incitan a estos árabes a asesinar a sus vecinos y los que no puedan hacerlo, que huyan amenazándole que los judíos los iban a asesinar. Esto es la guerra que se produce una vez que se ha declarado. Bueno, de vez en cuando se nos va a dejar. Vamos a ver
Etexa, por favor. Ahí vamos. Vamos, sigue. La guerra que se produce. Ajá. En ese momento, y entre otras cosas, incitaba a los árabes a que huyeran, amenazándolo de que los judíos lo iban a asesinar. Y ese es el origen de los campos de refugiados que hay en los países vecinos de Israel, donde estos otros países, incluyendo Kuwait, incluyendo Arabia Saudita, incluyendo Irak, Irán, el Líbano, Siria, nunca les han dado ciudadanía de esos países, ni a aquellos que emigraron en el año 48, ni a su descendencia, y los mantienen viviendo en campamentos de refugiados para poder seguir recibiendo los millones y millones de dólares que le mandan algunos árabes, pero fundamentalmente los Estados Unidos y una entelequia que crearon, que es única en el mundo, en un mundo donde ha habido y hemos visto millones y millones de refugiados. Bueno, la ONU tiene un presupuesto, una dependencia, una administración para todos los refugiados del mundo. Ah, pero crearon una solamente para los palestinos. Que como dato curioso, el año pasado, en el año 22, le dieron 143 millones de dólares los Estados Unidos como una donación a la UNRWA. No sé cuánto le habrán dado los otros. Y este año ya va por 43 millones. Entonces, en esa guerra, el resultado de esa guerra es que el Estado israelí sobrevive. Solamente con el pequeño pedazo que se suponía que recibiera, incluso menos. Jordania ocupa una tierra que no había sido hasta ese momento en la historia designada hacia otro ningún estado que no fuera Israel. El último país que legalmente le pertenecía a esa tierra fue el Estado de Israel. Todos los demás fueron invasores, hasta los ingleses. Entonces, en esa guerra, que es la guerra de independencia, como le llaman en Israel, que termina en el año 49, con la pérdida de más de 10.000 personas, entiende, la muerte de 10.000 personas en un universo de 600.000. Que las proporciones tienen valores. Jordania se queda con todo ese terreno que delimitado por la línea verde del armisticio del año 49. Y la línea verde, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué era? Porque de la línea verde hacia el oeste, que era Israel, estaba todo verde, porque era donde los judíos cultivaban, y del otro lado, lo que estaba en manos de los otros, no había desarrollo, no había agricultura, no había. Entonces se delimita esa línea verde en el año 49. Gaza queda, como siempre, en poder de Egipto, y todo este otro terreno queda en manos de Jordania, incluyendo Jerusalén. ¿Okay? Y eso es así desde el año 49 hasta el año 1967. ¿Qué pasó en el 67? Vamos allá. Okay. En el año 67 ya Gamal Abdel Nasser había creado la Organización Palestina de la Liberación de Palestina en el año 64, y sus sueños de gloria, que eso siempre le ha pasado a los gobernantes egipcios, ahí siempre hay alguien que quiere ser el papá de los papás de los papás de los papás.
Y en esa época era Nasser. Después fue Bashar No, no, Sadat y después Mubarak. No, 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 yo no estoy hablando de quiénes fueron los presidentes de Egipto. Estoy hablando Ok, los líderes de la Unión Panafricana. Déjame, Panárabe, Panárabe, Panárabe. decirte una cosa. Recuerda que en ese periodo, un poquito antes, se había creado la República Árabe Unida, la RAU, que era, si no me equivoco, corrígeme, Egipto, Libia y Jordania, o Egipto y Libia. Yo creo que era, no tengo la respuesta, no voy a decir mentira. La RAU. Yo estoy casi seguro que era Egipto y Libia, sí. Lo Bueno, que no sé si es Jordania. si nos metemos en el mundo árabe nos complicamos, porque No, 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 no. Nada más para dar el dato. en el año 23, pero es interesante, me alegro porque tiene que ver con esto. En el año 23, después de que se funda Jordania, que los ingleses ya salieron de los vestigios del imperio otomano que quedaba, se crean en esa zona dos corrientes fundamentales. Una, los del panarabismo, muy financiado por los soviéticos, y los otros, que eran los fundamentalistas, los que consideraban que los gobiernos deberían ser bajo la ley sharia, que las leyes occidentales no tenían que aplicar en su mundo, mientras que los panarabaristas tendían o sea, vestirse como los occidentales, crear entidades como la de los occidentales, pero separado de los occidentales. Y si me entienden. Y en algunos momentos coqueteaban con los rusos, en algunos momentos coqueteaban con los americanos, en algunos momentos coqueteaban con los franceses, pero desde el panarabismo, con la idea de unir sus intereses comunes en aras de sus objetivos, cualesquiera que estos fueran. Entonces, volvamos acá. En esa guerra del 49, del 67, se vuelve a producir el mismo efecto que sucedió en el año 48. Gamal Abdel Nasser, conquista la voluntad de sus vecinos y los convence de que invadan Israel. Israel estaba muy al tanto, se da cuenta de lo que está pasando, incluso hay un personaje que es uno de los espías más famosos de la historia, que Eli Cohen. logra Eli Cohen en Eli Siria, Cohen. que logra descubrir lo que iba a pasar, y eso ayudó muchísimo a los israelíes, hasta el punto que solamente con aviones Mirage, porque en aquella época los americanos no eran solidarios con los israelíes, o muy poco, no los gobiernos, pues la gente sí, pero el gobierno no. En 6 días derrotan catastróficamente a esos ejércitos, los humillan prácticamente, porque lo que hicieron con los egipcios es una maravilla, porque les quitaron los cintos y los cordones de los zapatos y los mandaron caminando por ahí para allá. Tú te imaginas caminar con unas botas sueltas en el desierto y agarrándote los pantalones. Así llegaron al Cairo. ¿Okay? Y los israelíes no llegaron al Cairo y a Damasco y a Amán porque no les dio la gana. Porque los derrotaron total y absolutamente. Y ahí es donde desocupan los jordanos y recuperan los israelíes. Por eso ese mito, esa falacia de la ocupación israelí de los territorios palestinos, la única ocupación que ha existido fue la ocupación jordana. Los israelíes recuperaron su tierra ancestral con unos huéspedes bastante mal llevados, que son los árabes llamados palestinos. Entre tanto, Gaza también pasa a control israelí. Y de la misma manera que desarrollaron las áreas que recuperaron de Jordania,
también desarrollaron Gaza. Y en Gaza, desde el año 67 hasta el año 2005, son 30 y pico de años, 38 años creo que son, el gobierno israelí y los israelíes invirtieron millones de dólares en Gaza, porque además es un lugar que es fértil, que tiene unas playas preciosas. Si tú ves la fotografía, no son caseríos, tú estás viendo los edificios. O sea, en 38 años los israelíes convirtieron aquel matadero en una ciudad, en un lugar que producía. Crearon escuelas, carreteras, teatros, hospitales, invernaderos, haciendas. Pero en el año 2005, los problemas dentro de Gaza eran incontrolables y esos problemas filtraban hacia Israel porque no había frontera. Palestinos y judíos dentro de Gaza, pero con tráfico libre. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Claro. Por supuesto, bajo la jurisdicción de Israel, la protección de Israel y la administración de Israel. Y dentro de Gaza funcionaba la organización palestina y más tarde se funda Hamas. Hamas es mucho más reciente que la Organización para la Liberación Palestina. Hamas es un invento de, ¿te acuerdas de los que te dije, de los fundamentalistas y los panarabistas? Hamas es un invento de la hermandad musulmana. Los iraníes. Hay un rumor que en algunos casos ha sido aceptado por israelíes y no dejaría de tener lógica, que Hamas fue ayudada al principio por Israel para contraponerla a la OLP. Sí, sí, pero hay que ver eso. Eso tiene, eso no es tan... Hay que verlo en contexto. Hay que verlo en contexto. Primero, porque cuando ellos comenzaron, no comenzaron como una organización bélica, no, ni como una organización terrorista, no comenzaron así. Su ideología es una ideología fundamentalista, religiosa, pero su principal actividad, y así es como ganaron adeptos, fueron más bien en la obra social. Construían escuelas, ofrecían atención médica, ofrecían ayuda a la gente que estaba más necesitada, porque tenían los fondos, y así empezaron a conseguir adeptos. En el año 2005 ya habían conseguido tantos adeptos que empezaron a estar en contraposición con la autoridad palestina, que era la que, estoy hablando del 2005, ya han habido todos los acuerdos de paz, habidos y por haber, y ya ha habido toda la interacción entre judíos y árabes, y para algunas cosas funcionaba, o se habían resuelto algunos problemas. Entonces, en el 2005, la situación se hace insostenible por las pugnas entre Hamas y la OLP. Era muy difícil de gobernar aquello con esas pugnas internas entre ellos dos. Y Sharon. Ariel Sharon, ex. Ariel, ex. Sí, adelante. Ex primer ministro también. Ariel Sharon decide que al pueblo israelí le convenía más salir de toda esa población, que había que controlar, que había que curar, que había que atender, y de la cual ya había que protegerse, y que estaban con fronteras abiertas dentro de Israel, con libre paso. ¿Entiendes? Y dice, bueno, ¿ustedes quieren ser libres e independientes? Bueno, pues miren, libres e independientes. Y sacaron de Gaza, en el 2005, todos los miles y miles de israelíes
que habían vivido ahí, habían nacido ahí y habían muerto ahí por 38 años. Y lo dejan todo intacto, menos la sinagoga para que no la desecraran. Pero todo lo demás, los hospitales, las casas, las escuelas, todo se lo dejaron intacto, los invernaderos, todo, para que de ahí ellos se desarrollaran y crearan una sociedad viable para ellos mismos, sin interferencia de los israelíes. Por supuesto, tenían que seguir recibiendo la electricidad y el agua y todas esas cosas de los israelíes, porque la infraestructura no era de ahí. Y hasta hoy es así. Hasta hoy Israel provee, lo cobra, provee la electricidad, el agua, los servicios telefónicos, servicios de internet, todo eso lo provee Israel, que por cierto ahora todo eso está hasta el agua. Y lo mismo con la autoridad palestina en Ramala, eso sigue siendo así aún. ¿Okay? Entonces, se vuelve la carnicería esa en el 2007, donde quitan completamente, porque quien se queda gobernando esa zona de Gaza es la autoridad palestina, que era un organismo muchísimo más estructurado, con una experiencia de gobierno ya tanto en Ramallah como en Gaza. Ellos eran los que controlaban, igual que es ahora en Ramallah, quien manda en los territorios de árabes dentro de Israel, es la autoridad palestina. Y en Gaza era igual. En el 2007, estos caballeros asesinan prácticamente a todos los funcionarios de Hamás, los tiraban de los edificios. ¿De Hamás o de la PLO? De Hamás. Mataban a los de PLO, los tipos de Hamás. Y ahí es donde ellos controlan completamente todo el territorio bajo la fuerza. Cuando la gente me pregunta, bueno, pero explícame eso, pero ¿qué diferencia hay? Bueno, ambos son asesinos, ambos son terroristas, ¿eh? Pero la organización de la OLP, o el PLO, decidió un camino de contemporización con Occidente, buscando legitimidad que Occidente estúpidamente le ha dado puesto en las Naciones Unidas y embajadas aquí y relaciones diplomáticas de algo, de una entidad que no existe. No existe. Aún hoy no tienen ni siquiera leyes. Eso es acomodé lugar. ¿Entiendes? Entonces, se crea este foco a partir de 2007 en Gaza, y esa violencia allá adentro ha ido aumentando, y para poder justificar el dinero que le da a Irán, es igual que al perro que tú le das comida para que pelee. Es el mismo caso. Y esa ha sido la función de Hamás desde un principio, matar judíos. Esa es su vocación. Y la historia ha demostrado las diferentes campañas y los diferentes sucesos que ha habido desde el 2007 hasta ahora. Sí, ahora, una cosa, Béjar. Ya fue en el 73 que Israel fue atacado en torno de la fecha del Yom Kippur. Claro, iba a llegar ahí. Después de la guerra del 67, con la derrota aplastante, los egipcios no se quedan tranquilos, y ahora ya Sadat, el que está presidiendo Egipto, pero la vergüenza de haber sido derrotado por los judíos de una manera tan aplastante, supuestamente al Gran Egipto, el país más poderoso del Medio Oriente y todas esas cosas, Sadat se embulla. Y hay una falla de inteligencia en el año 73 y se vuelve a producir lo mismo que se acaba de producir ahora, que
por la festividad de Yom Kippur, le dan pase para que lo pasen con su familia el día del ayuno, que es uno de los días más importantes del calendario judío, para que vayan a sus casas. Las defensas bajan y estos canallas aprovechan y atacan de sorpresa. El Estado judío se tambalea. ¿Quiénes fueron los que atacaron en el 73? Bueno, los mismos de siempre: Siria, Egipto, Jordania no se metió en esa bronca. No, no. Jordania no se metió en esa bronca. Pero Siria, Egipto, Irak, creo, no me acuerdo ahora exactamente de todos los países, y no quiero decir mentira. Pero nuevamente, no en 6 días, en un poco más, el Estado judío sale victorioso y aplasta a sus enemigos. Y logra nuevamente la paz. Y continúan las cosas hasta lo que estaba hablando anteriormente, del 2007, de la toma de Gaza por Hamas. Pero para que la gente tenga una idea de los tamaños de lo que estamos hablando aquí, Israel es más o menos del tamaño de New Jersey para los que viven en los Estados Unidos, y más o menos como Matanza para los que no. Todo el territorio. Y Gaza es más o menos, yo te diría, como la ciudad de Washington, más o menos, como Washington, D.C. Y en términos cubanos, yo creo que como el municipio de Marianao, diría yo que es el municipio más grande de La Habana. Y en esos pedacitos es toda esta matazón, ¿eh? Hay que ponerse en perspectiva. En este momento la población de Israel es un poco más de 9 millones de personas, entre los cuales hay alrededor de 7 punto algo de judíos y 2 punto algo de árabes israelíes. Y aquí hago la diferencia. Cuando la guerra aquella del 48 que hablamos, hubo toda una serie de árabes que unos pelearon junto a los judíos, pocos, pero otros decidieron no participar en el conflicto y los judíos no los tocaron, se quedaron viviendo en Israel y tienen sus poblaciones, viven en todas partes, viven en todas las ciudades, viven en todas las ciudades de Israel, viven los árabes israelíes. También hay pueblos donde ellos prefieren vivir y son pueblos árabes. Los beduinos tienen sus lugares que ellos prefieren vivir ahí. Pero los árabes israelíes tienen un sistema de educación en árabe, el mismo sistema de educación que tienen los judíos, lo tienen los árabes, lo tienen disponible en árabe y en hebreo. Tienen acceso a todo el sistema de salud israelí. Tienen el derecho de votar y de ser electos. Déjame dar un dato interesante que me sorprendió un poco. Yo pensé que se iban a quedar callados. Los partidos árabes israelíes del Knesset condenaron el ataque de Hamas. Se desligaron absolutamente de esa barbarie. Yo creo que eso es positivo. Sí. ¿Ok? Y entonces estos árabes israelíes que no tienen obligación de servir en el ejército. Pero hay algunos, como los beduinos, con los que mi hijo sirvió en el Golani, en la altura de Golán, que sirven en el ejército. Porque juraron al Estado de Israel que los beduinos iban a servir en el ejército. Y el otro grupo muy importante son los drusos, que son muy interesantes, porque tienen una religión de la que nadie sabe mucho, pero son regionalistas y viven entre Israel y Siria.
Entonces, los drusos que viven en Siria son fieles a Siria. Y los drusos que viven en Israel son fieles a Israel. Pero tienen el problema que se tienen que casar entre ellos. Y entonces los drusos de Siria vienen a Israel a buscar novia. Y los drusos de Israel van a Siria a buscar novia. Y entonces la relación entre ellos, a pesar de que unos son fieles a Siria y otros son fieles a Israel, no son hostiles por el hecho de la diferencia de donde viven. Primero son drusos. Ok, ¿Entiendes? antes de pensar en el futuro, y ya es un ejercicio de predigitación que, bueno, lo vamos a hacer de todas maneras. Todavía no me he Bien. llevado al presente. Sí, pero fíjate, un detalle. 1973, 2023, 50 años, fecha del Yom Kippur. Béjar. Mi solidaridad y amor por Israel va más allá de cualquier consideración. Pero a mí no me cabe en la cabeza que no hayan tomado medidas en una fecha como esta, el servicio o uno de los servicios más eficientes de inteligencia del mundo entero. Y hay gente que está pensando en un Pearl Harbor, que lo sabían y lo dejaron para poderle meter caña. ¿Qué tú crees? Yo rechazo total y absolutamente esa opción. Y te voy a responder lo que le he respondido a todo el mundo. Desde el caballo de Troya para acá, ha habido innumerables fallos de inteligencia. El Maine fue un fallo de inteligencia. Pearl Harbor fue un fallo de inteligencia. El 9-11 fue un fallo de inteligencia. La guerra de Yom Kippur fue un fallo de inteligencia. Y esas son de las que yo me acuerdo. Pero estoy seguro, ya te digo, del caballo de Troya para acá, han habido muchísimos fallos de inteligencia. Y esto fue un fallo de inteligencia que en su momento, no ahora, es el momento de analizar qué pasó para evitar que vuelva a suceder. Acuérdate que la inteligencia lo hacen seres humanos y los seres humanos fallan. Y en una cadena de inteligencia, un hueco puede tener una consecuencia. Lo que se le pasó a uno y no se lo dijo al otro, evitó que el otro hiciera todo un análisis para poder llegar a una conclusión de que había que hacer esto o aquello. Pero lo que sí es importante, yo creo que eso sigue siendo cierto, es conseguir que tu servicio de inteligencia sea muy superior a tus enemigos. Y inevitablemente, e indiscutiblemente, ¿ok? El servicio de inteligencia israelí, yo creo que está entre los tres primeros del mundo para ser modesto, para Sí. ser muy modesto. Pero hay un detalle que yo me enteré por casualidad, que una de las cosas... La vigilancia en este mundo moderno es fundamentalmente electrónica. Los mensajes se pasan de manera electrónica. Y lo que los servicios de inteligencia buscan, como todo lo que hacen los seres humanos, de la manera más fácil y más esperada. Dicen que los que estaban envueltos en esta operación decidieron hacerlo todo escribiendo a mano y que los mensajes y las orientaciones se transmitían por papel, que era muy difícil de detectar y que esta operación ha estado en la mente de los iraníes y de Hamás por un tiempo y que el lunes pasado en una reunión de la Guardia Revolucionaria iraní con Hamás y con Hezbollah en el Líbano, decidieron lanzar esta ofensiva el sábado con... Ah, carajo.
Bueno. Esto por todos los meses Okay, anteriores. ahí está, A ver, espérate, déjame poner acá que esto. Wow. Que fue un mal lío aquí, horrible. Ya estamos de nuevo bien. ¿Me okay. escuchas? Sí, te oigo, adelante. Bueno, entonces, se supone que el lunes en esa reunión hayan tomado la decisión de llevar a cabo este plan que ya tenían pensado, que solamente estaban esperando un momento preciso que ellos consideraran que era mejor para llevar a cabo este horror. Y así sucedió, sorpresivamente, el sábado, que por dos razones había poca gente en las unidades. Una, porque era Shabbat, que es el día de descanso en Israel. En Israel se trabaja de domingo a viernes y se descansa el sábado. En Israel el sábado es el domingo nuestro. ¿Ok? El sábado es el domingo nuestro. Entonces, y el otro es que estaba la festividad de Simchat Torah, que es la entrega de la Torah al pueblo judío, que también es un día de fiesta. Y entonces más soldados estaban de paz. Eso lo sabían ellos. Y eso mismo fue lo que pasó en Yom Kippur. Ok, bueno, fíjate, yo hay algo que no puedo tragar, pero yo creo que ahora lo importante es resolver este problema y que Israel pulverice a estos hijos de puta, porque haya sido como haya sido, eso se podrá verificar en un segundo momento. Y ahora lo que urge es que esta gente, que este Hamás sea destruido. No castigado para que dentro de 6 meses fuera catarro, candela. Ahora, ante esta cosa, Israel está concentrando fuerzas en la frontera. Parece que para entrar con todo. Mientras tanto, el ablandamiento, bombardeando, van a morir rehenes. Como tú te podrás imaginar, van a morir rehenes. Pero yo me pregunto una cosa, abeja. Vamos a dejar a Israel tranquilo ahora. Porque si Washington le hubiera soltado la cuerda, ya Israel le hubiera metido caña a Teherán. ¿Cómo es esto de que Irán no se puede atacar? Si el mal es Irán, ¿por qué perder tanto tiempo? Fíjate. Los ayatolas, el primero, Khomeini con la K, cuando Carter estaba en París, y yo creo que en un programa tuyo, o tú o Hagi, me dijeron que todo el mundo sabía dónde estaba la ayatola, era público, los servicios secretos, la Sûreté francés, la DIGO italiana, la CIA. Vivía libremente en París, nadie lo molestaba. Okay. Si un tipo es tan extremista, yo le modifico la salud y ya. Pero es que el problema es que en ese momento habría sido asesinar a un pobre viejo. Coño, oye, tú perdona que yo insista, pero los analistas del espionaje no leían la bazofia que ese hombre escribía, o ese hombre se radicalizó en 3 días, por Dios. Déjame tratarte de explicar lo que yo Ok, pienso. no. Estoy cabrón, coño. Dale, dale para adelante. Mira, los americanos, cuando le da por hacer bien, son buenísimos. Pero cuando le da por pensar que se la saben todas, pueden hacer un daño tremendo. El régimen del Shah Reza Pahlavi de Irán no era papita papeada. Era un régimen tan cruel y tan criminal como puede ser cualquier otro régimen del Medio Oriente. Y pon el nombre de que tú quieras.
Hussein, Gaddafi, ¿cómo se llama? El Bashar de Siria, el que tú quieras. No se han caracterizado, incluso los mismos egipcios, los horrores que le hacen los egipcios a los negros coptos cristianos, no tienen nombre. Y además nadie lo sabe, porque controlan además la prensa. Todos esos países, todos, con la excepción de Israel y con la excepción de Líbano en una época pasada, que bajo la mano y la guía de los franceses tenían un gobierno más o menos democrático, con las tensiones posibles en una población tan diversa como la del Líbano, que la mitad eran cristianos y la otra mitad eran musulmanes. Y dentro de esos musulmanes había chiitas, que no creen, esa gente si no comen en casa de nadie, como dices tú. Okay. Y eso, y son las semillas de todos estos problemas en el Medio Oriente. Entonces, a Carter, que le daba mucho asco las violaciones de los derechos humanos de los que fueran comunistas o que fueran enemigos de Occidente, empezaron a darle cuerda a eso y que echar mano y que echar mano. Y el Shah tenía, había una sociedad con un nivel de desarrollo mayor que Egipto y que otras sociedades, por supuesto que más que Irak y que Libia y todo, y Túnez y todas esas cosas. Y dale que te pego, y dale que te pego, y dale que te pego. Y se fue creando ese movimiento. El Shah era uno de los panarabistas cerca de Occidente y no de los rusos, como los egipcios eran panarabistas cerca de los rusos. El Shah era un individuo con la misma mentalidad de estos panarabistas de utilizar lo que la sociedad occidental había aprendido, emplearlo en su país para lograr el desarrollo. Y lo logró. Lo logró. La sociedad iraní, que no te olvides que son los descendientes de los persas, aunque cuando los guajiros del sur le impusieron el islamismo, los fastidiaron bastante. Ellos eran zoroastras antes de la imposición del Islam. Pero bueno, el Chávez logró un desarrollo en el país y una calidad de vida. Miles de iraníes estudiaron en las mejores universidades europeas. Había mucha conexión entre Irán y Inglaterra, Irán y los Estados Unidos, Irán y Francia. Y eso le molestó a alguna gente. Y empezaron a apoyar a este loco, que era simpático entre los quienes, entre los fundamentalistas. ¿Te acuerdas la división que te hice en el año después de la caída del Imperio Otomano? Los fundamentalistas y los panarabistas. Unos hacia Rusia, otros hacia Estados Unidos, otros hacia Francia, panarabistas. Y los fundamentalistas, que es la otra corriente, impulsada por la hermandad musulmana, que como detalle es la misma que auspicia y orienta aquí a una cosa que se llama CAIR, que es la Organización Norteamericana de Entidades Musulmanas. ¿Okay? Y entonces sucede lo que sucede. Se le ocurre asaltar la embajada. Los americanos no saben cómo responder y se solidifica la Ayatollah Khomeini. Sacan al Shah, el Shah lo rechazan, enfermo, lo traicionan, una vez más como los americanos traicionan a sus amigos. A todo el mundazo, a todo el mundo. Y entonces al Shah lo dejaron con la brocha en la mano. Y Irán pasó a manos de los Ayatollah. Y los americanos pensaban, ah, no, entonces esta gente se disfraza, pero más nada.
Y tan pronto se solidificó, empezó a decir que nos iba a matar a los israelíes y a los norteamericanos. Y Elie Wiesel, que fue un hombre que sufrió los campos de concentración y después llegó a tener el premio Nobel de la Paz y escribió muchísimo, tenía un dicho que yo repito como un mono. Si alguien te dice que te va a matar, créele. Y los americanos insisten en no creer eso, que estos tipos te dicen que te van a matar y no se lo creen. Vamos a aclarar que Estados Unidos, de una forma muy mediocre y muy infantil, pero no quedó totalmente tranquilo porque utilizó a Saddam para acabar con Irán, pero Saddam no le pudo llegar a Irán. Empezó con una ofensiva muy grande y después los iraníes le viraron para arriba y después Saddam se nos olvidó como siempre. Como un mismo millón, somos unos traidores, el otro también es traidor. Un millón de muertos dio esa guerra. Un millón de iraquíes e iraní. Me estoy quedando sin batería del audífono, así que no sé qué va a pasar. Pero bueno, vamos a llegar aquí a donde estamos ahora. Presente y qué ves para el futuro. Ya estamos terminando. Ok, bueno, el presente es lo que sucedió, que demostró el poco apego al valor de la vida de un ser humano que tienen estos individuos cuya ideología, cuyas creencias y cuyo fanatismo les hace ver a los judíos como subhumanos, que no merecen el respeto a la vida. Pero es que estos mismos, que también son suní, como ISIS, porque Hezbollah es chií, pero jamás es suní. ¿Ok? Los mismos horrores que cometió ISIS, los ha cometido jamás en esta ocasión. Una de las cosas que ha dicho el gobierno israelí es que evitemos propagar las imágenes horribles que ellos están exponiendo, porque en definitiva eso forma parte de la guerra psicológica que ellos quieren llevar en contra nuestra y en contra de nuestros aliados. Correcto. Así que yo he compartido algunas cosas, pero nada de esas imágenes tan fuertes que se han visto, que no tienen paralelo con el pensamiento humano. ¿Qué va a pasar ahora? Lo primero que el gobierno israelí hizo fue recuperar las áreas del sur de Israel que habían sido invadidas por los terroristas de Hamas. Ya toda esa área está en manos de Israel. Se encontraron con muchos terroristas, pero no ha quedado ninguno vivo. No creo que tengan prisioneros. Descubrieron 30 personas que se suponía que estaban desaparecidas. Las descubrieron escondidas en un kibutz, perfectamente bien vivas. Todos los rehenes que estaban dentro de Israel fueron recuperados, y los que los mantenían de rehenes dejaron de respirar. Ahora, la campaña en Gaza. Empezaron a acumular, o han empezado a acumular, fuerzas de infantería y de artillería en todo el borde de en toda la el borde de la franja de Gaza, y han estado disparando y bombardeando lugares muy selectivos porque se sabe que los rehenes están ahí. Pero mientras se va bombardeando los lugares que la inteligencia ha informado que ahí no están los rehenes, pero sí están la gente de Hamas, eso se ha bombardeado.
Mientras tanto, la inteligencia que está en el suelo, porque la inteligencia israelí no es como la inteligencia norteamericana, que fundamentalmente es satelital y electrónica, la inteligencia israelí está en el suelo. Y la inteligencia israelí está tratando de conseguir la mayor información posible sobre la ubicación de esta gente. Cuando tú dices que está en el suelo, no es porque esté caída, sino porque está en el terreno. Está en el terreno, está en el terreno. Por eso Vamos, aclaré que no. fue la Sí, traducción sí. de on the Sí, ground, sí, sí. Sí, boots on sí, the sí, ground. sí. Boots on the ground. O sea, que viven ahí constantemente. Tienen, si tú ves Fauda, hay una serie israelí que se llama Fauda, que yo recomiendo muchísimo, sobre una unidad de inteligencia israelí, que es fascinante. Son varias series, varias temporadas. Entonces, una vez que esta gente localice la mayor cantidad de estos secuestrados, cuando entren las tropas que están ya acantonadas en la frontera, el primer objetivo que van a llevar es la recuperación de esos rehenes, extraerlos del área de combate y que después, entonces, la aviación termine su trabajo por un lado y las fuerzas terrestres por el otro. El objetivo de esto es eliminar físicamente a todos los miembros de Hamás. Nada que ver con cuál sea su cargo. Todos los que sean miembros de Hamás van a dejar de ser. Van a ser desmembrados, en otras palabras. Te voy a, para casi terminar, porque estoy muy ronco además, además que te voy a citar unas palabras de Netanyahu, citando él a un poeta israelí de apellido Bialik, y dijo: la venganza por la sangre de un pequeño niño, el diablo aún no lo ha creado. Es decir, que se vale todo. La venganza, no, se vale todo, no, se vale más. O sea, eso que tú estás diciendo de que yo te garantizo que en el ánimo de la fuerza israelí no están las contemplaciones con respecto a esta gente. Y a pesar desde que se empezó este fenómeno, los israelíes les han estado diciendo a los civiles que se vayan de ahí, para donde el único lugar donde se puede ir, que es Egipto, porque es el único lugar donde hay un paso, porque toda la frontera de Gaza está cerrada, hacia Israel no pueden ir. Que se vayan hacia Egipto, he escuchado que hay algunas negociaciones, algunas conversaciones para facilitar la salida de esa gente. Quizás por eso también los israelíes no han entrado completo. Jamás ha amenazado de que va a empezar a ejecutar gente en televisión. Dios quiera que no lleguen a eso, que los matemos antes. Pero eso puede ser muy, muy desagradable de ver, cómo tuvimos que sufrir las ejecuciones de ISIS, el mismo tipo de gente, con la misma mentalidad fundamentalista de crear un califato donde los musulmanes gobiernen a los no musulmanes en una figura que se llama dimihi, que es un ciudadano de segunda clase, para la gente del libro, judíos y cristianos, para los otros no. Los que no sean la gente del libro no tienen ni siquiera el derecho a ser ciudadanos de segunda clase y pagar impuestos por no ser musulmán. Y eso sucede, eso es la sociedad musulmana. Así es. Y acuérdate que las reglas de ellos y la mentalidad de ellos es del medioevo, no tiene nada que ver con el momento actual. Entonces, yo creo que una vez que esto suceda
y se elimine a todos estos elementos, lo que quede parado ahí quedará, porque acuérdate, no, la idea no es asesinar a 2 millones de personas, ahí viven 2 millones de personas, ¿okay? A los israelíes no les está pasando por la mente asesinar a 2 millones de personas, pero inevitablemente van a haber víctimas civiles, porque va a haber gente que a pesar de que le digan que se vaya, no se va a ir, y va a haber gente que va a estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y se va a morir. Se va a O sea, morir. eso en toda la guerra. Por eso la guerra es la cosa más horrible del mundo y por eso los israelíes han firmado todos los acuerdos de paz que han tenido que firmar, los han respetado a pesar de que su contraparte no los respete. Y de esto hemos hablado antes. El famoso caso de la Meca con Mohammed y el famoso caso de Arafat con los tratados de Oslo. Sí. Hemos hablado de esto antes. O sea, es una manera de funcionar. Y acuérdate lo que te dije el otro día. En el Medio Oriente, lo que ves casi nunca es lo que es. Casi nunca. Y ahora, para terminar, Arabia Saudita, que ha estado diciendo que vamos a ir al cine y que vamos a comer y que vamos a ser amiguitos, vamos a hacernos novios. Y cuando sucede esto, se une a Irán para condenar a Israel. ¿Te acuerdas que cuando hablamos de eso, yo te dije, yo no sé,